あ Yes. Bienvenidos a la segunda edición de nuestro informativo de este martes 14 de noviembre. Estos son los titulares de PTV Noticias. Los vecinos de San Rafael de la Albaida continúan realizando cortes de carretera para denunciar los problemas de tráfico de la barriada. Aseguran que sus calles se han convertido en un atajo entre los barrios del norte y del poniente y alertan ante el posible derrumbe del puentecito de entrada. El nuevo Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento recibió más de 1.400 llamadas en sus cuatro primeros días de funcionamiento de experiencia piloto. Está atendido por trabajadores de la ONCE que se ocupan de las consultas telefónicas, los correos electrónicos y los mensajes en el buzón de voz. El Plan Infoca 2023 solo tuvo que realizar 60 intervenciones, nueve de ellas por incendios y 51 conatos, y la superficie afectada por las llamas no llegó en los cinco meses del operativo a 50 hectáreas en esta ocasión la lluvia de primavera disminuyó el riesgo de incendio aunque los efectos del cambio climático anticipan escenarios más violentos y prolongados en el tiempo san rafael de la albaida ya no es esa apacible zona residencial que se puso de moda años atrás varios perros han sido atropellados y algunos niños han sufrido golpes porque el paso de vehículos se ha multiplicado hasta el punto de que los vecinos quedan atrapados en sus propias calles hasta 20 minutos. Además, las ratas campan a sus anchas por la insalubridad del canal. Los vecinos de San Rafael de la Albaida llevan años denunciando la congestión del tráfico en la barriada y ante la falta de respuesta del ayuntamiento han empezado a hacer la guerra por su cuenta. Están realizando concentraciones en las horas punta para evitar que sus calles se conviertan en un atajo sobre todo para los padres que llevan y traen a sus hijos a los colegios del Brillante o Santa Rosa. El puentecito de un solo sentido está empezando a mostrar signos de derrumbe. El colapso es tal que abogan por modificar la circulación e incluso convertir la barriada en una zona restringida con cámaras de vigilancia. Eh, como sabéis, la situación de, de la barriada en la zona ha cambiado. Evidentemente, los alrededores, eh, lo que es eh, urbanísticamente, pues está creciendo, cada vez va más. ...por lo tanto demográficamente... ...y eh, la situación que hay en la ronda... ...y en las carreteras circundantes a la barriada... ...pues está haciendo que todos los vecinos... ...de tanto de Arroyo del Moro, de zona Hipercor... ...y de otras zonas de, de alrededor... ...estén atajando por, por nuestra barriada... Eh, ...no es que nosotros no queramos que ellos pasen por allí... ...sino que nosotros podamos salir... ...porque, no sé, es prácticamente imposible poder salir... ...sobre todo a horas puntas, a horas de los colegios... ...que van para la zona de, del Brillante... ...y para San, zona de Santa Rosa". Otro problema latente en San Rafael de la Albaida... ...es la suciedad acumulada en el canal del Guadalmellato... ...el PSOE recalca la falta de implicación... ...del Gobierno de José María Bellido con el movimiento vecinal... ...como demuestran otras reivindicaciones no atendidas... ...en la avenida de Trasierra... ...o por parte de la Asociación Puente Romano... Y pide una reunión a tres bandas entre los vecinos, el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Es que ya desde el pasado mes de septiembre le presentamos en el Pleno a Isabel Alba la situación que el canal presenta. En este caso, ella anunció que se encontraba en una situación magnífica, que estaba limpio y, bueno, ya estáis escuchando hoy la realidad en la que viven los vecinos y vecinas de San Rafael Albaida, un barrio sucio y comido de ratas. El grupo municipal socialista va a preguntar por este asunto en el pleno ordinario del mes de noviembre de este jueves y en el caso de que el gobierno local no ponga remedio, presentará una moción en el pleno de diciembre. Cuatro responsables, dos personas con experiencia en marketing y publicidad y tres empleados con alto nivel de inglés integran el call center multicanal del ayuntamiento que atiende a los ciudadanos de lunes a viernes desde el 26 de octubre. 8 de cada 10 llamadas al 010 son atendidas por estos trabajadores de la empresa Ilunion, del grupo 11. Desde el pasado 26 de octubre está activo el teléfono 010, el número con el que el Ayuntamiento de Córdoba pretende ser más eficiente en la atención ciudadana de lunes a viernes. Éramos conscientes de que los teléfonos no siempre se contestaban, como ya decíamos hace algunos meses, cuando anunciábamos la puesta en marcha de este call center, y así hemos, hemos querido comprobarlo a lo largo de, de, esta, de este primer mes, por así decirlo, de esta primera prueba piloto, de los primeros cuatro días del mes de octubre en el que el teléfono ha estado operativo. Entre los días 26, 27, 30 y 31 de octubre se registraron 1.460 llamadas entrantes, de las que 1.162 fueron atendidas, o sea, el 80% con una evolución claramente positiva desde el primer día. El 96% de las llamadas entraron en el turno de mañana, de 8 y media a 2 y media, y solo el 4% por la tarde, de 4 y media a 6 y media. Y hablábamos de un de dos niveles, un primer nivel donde se hacía una atención general, consulta sobre servicios gestores en esta vía multicanal y donde se culminaba con esa cita previa cuando así se necesitaba. Y luego en una segunda fase o un segundo nivel, donde ya son respuestas de carácter un poco más personal o de alguna o de aquellas cuestiones que salen de lo que sería la atención ciudadana, que en este caso lo que hacemos es quedarnos con el contacto y con todos los datos personales del, del usuario que llama y bien o lo pasamos a la extensión que sea correspondiente o bien en este caso pues tramitamos toda esa información con los, con los gestores de, de, la, de nuestra propia delegación. 112 llamadas entraron al buzón de voz de las que 52 dejaron mensajes que han sido contestados. También han sido gestionados todos ellos antes de 24 horas los 36 mails recibidos. Además el servicio se extiende a las redes sociales municipales. El ayuntamiento confía en que las oposiciones a bomberos regresarán a la normalidad esta misma semana. En los próximos días pondrán fecha a la prueba suspendida y nombrarán al nuevo tribunal. La policía, mientras tanto, ha concluido la investigación, saldada con la detención de una trabajadora del Consorcio Provincial de Bomberos que presuntamente intentó vender las preguntas del examen. Lo cierto es que como son, es del consorcio de bomberos, nosotros no podemos hacer ninguna acción más allá de la que ya la prestamos. En cualquier caso, sería el consorcio el que decidiese si, si, hace algo, si toma alguna medida o no la toma. Nosotros, en ese sentido, no podemos hacer nada. Estamos, estamos pendientes de, de la investigación policial y daremos la información lo más pronto posible. Y ahora, pues, volver a la normalidad con el proceso y darle la garantía, por supuesto, a, lo, a los opositores, que, que son al final los principales perjudicados de esta historia, de que va a ser transparente y que, y bueno, que vamos a perjudicarlo lo menos posible, que sabemos que el tiempo en su, juega en su contra, porque lleva mucho tiempo esperando que llegue este último examen. Así que el compromiso es que a lo largo de esta semana se pueda, se pueda dar no solamente esa nueva fecha, sino la vuelta a la normalidad con el proceso. La ciudad de los niños y el jardín botánico permanecían cerrados desde el 23 de octubre debido a los daños causados por las borrascas Salín y Bernard. Hoy, una vez culminados los trabajos de reparación, han vuelto a abrir sus puertas. En los cinco meses previos, del 15 de mayo al 15 de octubre, solo hubo nueve incendios en Córdoba. La superficie afectada no llegó a 50 hectáreas, por lo que el balance de intervenciones del Infoca es más que positivo. El 15 de octubre se dio por finalizada la época de alto riesgo por los incendios. Esta mañana se ha hecho balance la delegación de la Junta de Andalucía en Córdoba de este periodo y los datos por suerte son positivos. Desde el 15 de mayo se realizaron 60 intervenciones en terreno forestal, 9 en incendios y 51 en conatos. Pese a los datos tan positivos, para el 2024 pondrán en funcionamiento nuevos planes de mejora. Así, para la campaña de 2024, pues ya estará operativa la red digital de emergencias de Andalucía, de la, que enfoca, se va a ver beneficiado, pero no solo enfoca. También, bueno, pues todos los servicios de emergencias de la Junta. Estamos hablando de una inversión de 27 millones de euros con la red de radio más importante en su clase, no solo de España, sino de Europa, asegurando las comunicaciones por radio de todos estos dispositivos de emergencia. Por otro lado, el Enfoque ha estrenado una nueva plataforma de, de gestión, respuesta al fuego a la que estará conectado todo el personal operativo de dispositivos, jefes de grupo, técnicos de extinción, de operaciones, directores, subdirectores, una plataforma de gestión de información que va a almacenar cartografía, croquis, posicionamiento del personal, datos actualizados de los incendios y posibilitará pues, acortar los tiempos de acceso a la información necesaria para eh, tratar las emergencias en su caso y tener una respuesta más rápida, que es de lo que se trata. Desde el Infoca trabajaron más de 4.700 profesionales durante el tiempo especial. Se ha hecho hincapié en que con el cambio climático los escenarios que se prevén son más violentos y prolongados en el tiempo, por lo que la colaboración vecinal volverá a ser importante. La Junta ha creado la figura pionera de ayudante doctor vinculado al sector clínico para paliar el déficit de profesores, adelantando en casi 10 años el inicio de la carrera docente. El consejero de universidades ha iniciado en Córdoba una ronda de reuniones con los colegios de médicos para informarles sobre esta nueva categoría. Desde hace años, el foro de la profesión médica y las facultades de medicina están alertando sobre la insuficiencia de la plantilla docente de carácter clínico. La carencia actual es de casi 4.000 profesores, con la previsión de que la situación se agrave y la cifra supere los 5.000 en 2030. Eh, Sabéis que tenemos un déficit importante. De médicos en general en España eh, y si ese déficit es importante todavía lo es más importante desde el punto de vista de los profesionales que participan de una forma activa en la docencia en la docencia universitaria. ¿no? Para paliar ese déficit de profesorado médico y garantizando la calidad de esa formación universitaria, la Junta de Andalucía ha creado la figura del ayudante doctor con vinculación clínica al sistema sanitario público. Es una figura que lo que nos va a permitir es que se establezca la carrera vinculada tanto al mundo sanitario como al mundo académicos... desde las primeras etapas de formación. Este novedoso perfil no existe en la legislación estatal ni en otras normas autonómicas. Pretende adelantar casi en 10 años el inicio de la carrera académica investigadora de los médicos que optan por esta compatibilización de dedicación con la actividad clínica asistencial. En definitiva, vincular a la universidad al joven talento médico en condiciones de estabilidad muy atractivas. Nos va a permitir el inicio de esa carrera, captar vocaciones junto al ámbito de la docencia, junto al ámbito de la labor asistencial y de la investigación, desde esa primera etapa e, insisto, dando una estabilidad importante, una estabilidad profesional muy importante, con lo cual vamos a hacer, además, muy atractiva al sistema, al sistema público de salud, al sistema andaluz de salud, lo vamos a hacer muy atractivo. Para, eh, para esa consolidación. ¿no? El contrato de ayudante doctor será de seis años, pero en cualquier momento se puede transformar en contratado doctor, profesor titular o catedrático vinculado, que son figuras estables. Al tratarse de médicos en activo, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha iniciado una ronda de contactos con los colegios oficiales que se ha iniciado hoy en Córdoba. Una nueva edición de Expo Miel volverá a reunir al sector apícola andaluz en el Palacio de la Merced este fin de semana. El objetivo es doble: promocionar la calidad de sus mieles y encontrar soluciones a los problemas que le afectan. Entre el 17 y el 19 de noviembre, el Palacio de la Merced acogerá la 26 edición de Expo Miel. La cita reunirá de nuevo a productores cordobeses y de otras zonas de Andalucía para promocionar y dar a conocer las pieles y productos apícolas andaluces, además de analizar los principales retos a los que se enfrenta el sector en sus tradicionales jornadas técnicas. En la provincia de Córdoba hay 311 explotaciones apícolas, el 87% de ellas con carácter profesional. En la provincia de Córdoba, la importancia que tiene el sector agrícola es determinante en nuestra economía, por cuanto que existen explotaciones... Apícola en 55 municipios de la provincia de Córdoba, lo cual es una amplia mayoría, que están centrados en cuatro comarcas naturales de la provincia de Córdoba, como es el Parque Natural de Hornachuelo, el Parque Natural de Cardeña Montoro, el Parque Natural de la Sierra Subbética y la Comarca Cordobesa de los Pedroches. La apicultura es una actividad tradicional anclada al territorio artesanal y medioambiental de primer nivel, aunque pasa por momentos delicados debido a tres cuestiones: la sequía y sus efectos sobre la producción, las especies invasoras y la adulteración en la comercialización de mieles. En algunas explotaciones, el 80% menos de mieles dentro de nuestros almacenes, en otras explotaciones ni siquiera se ha sacado una gota de miel, con lo cual muchos compañeros y compañeras. Han tenido que dejar las explotaciones, en algunos casos abandonadas, en otros casos irse a diferentes trabajos como sector servicios para sacar dinero y poder mantener estas colmenas. ExpoMiel 2023 contará con un total de 22 stands, de los cuales 11 son de expositores de apicultores, envasadores y productores de miel procedentes de Córdoba, Cádiz y Sevilla, además de ayuntamientos, organismos públicos y empresas de maquinaria y utensilios. El empate del Córdoba con el Ceuta ha dejado daños colaterales. Calderón fue expulsado y Alex Sala terminó lesionado. Los problemas crecen antes de disputar tres partidos en ocho días. El Córdoba sufrió el domingo su cuarta expulsión en doce jornadas. Calderón dejó a los blanquiverdes con uno menos en la trifulca después del empate de Pablo García para el Ceuta. Esta baja se suma a las ya conocidas de Adri Castellano e Iván Rodríguez, cuya vuelta no está especificada en tiempos. Además queda la duda de Alex Sala, que tras el golazo terminó el partido lesionado. Mañana se sabrá el alcance de la lesión, pero sumaría otra baja más a una plantilla corta por confección. Bueno, aún no, no me he hecho pruebas. Mañana haremos pruebas con el doctor. De momento las sensaciones no son muy buenas, pero, pero bueno, veremos mañana a ver, a ver qué, qué salen las pruebas para, para saber si hay lesión. El primer equipo volverá mañana a los entrenamientos. Díaz Ray ha cumplido sanción y estará disponible ante el Atlético de Madrid B. Además, habrá que estar pendiente de la enfermería dado que el partido ante el Sanluqueño se jugará finalmente en el horario previsto después de que la federación no aceptara la propuesta de los gaditanos. Por tanto, el sábado ante el Atlético B, el miércoles ante el Sanluqueño a las 4 y la semana se cerrará con el antequera el sábado a las 8. Así han saltado al Parque de Vista Alegre el Córdoba, Patrimonio de la Humanidad y el Inter, que desde las 8 disputan el encuentro correspondiente a la jornada 11 de la Primera División de Fútbol Sala. Al descanso, el equipo entrenado por José González gana por 1-0 con gol del brasileño Lucas Perín, al conjunto más laureado del mundo, que se ha presentado en el pabellón de Ciudad Jardín, en la zona media de la clasificación, al acumular los mismos puntos 15. El Córdoba Futsal ha cogido un colchón de 8 sobre el descenso gracias a su victoria por 4 a 6 en la pista del Betis y está en plena lucha por clasificarse para la Copa de España por primera vez en su historia, a pesar del cúmulo de bajas por lesión. Con solo cuatro jornadas y media por delante para finiquitar la primera vuelta de la liga, el sueño pasa por sacar adelante los compromisos en casa. Conocemos ya el pronóstico meteorológico para mañana. Según la predicción para mañana miércoles, en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos o despejados. Los vientos serán variables flojos y las temperaturas sin cambios. En la capital se esperan entre 10 y 26 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La exposición El Prado en las calles acerca el patrimonio artístico a los estudiantes cordobeses. Ayer se inauguró en el Vial Norte una muestra itinerante que reproduce 50 obras maestras de una de las pinacotecas más importantes del mundo. La exposición itinerante El Prado en las calles es una muestra didáctica que reproduce a tamaño real medio centenar de lienzos de la colección permanente de la pinacoteca madrileña. La iniciativa, inscrita en el programa extraordinario para la conmemoración del bicentenario del Museo del Prado, se realiza al aire libre en la Avenida de la Libertad. Es un, una selección de obras maestras de las colecciones del Museo Nacional del Prado, eh, organizadas de manera cronológica y también por escuelas. Eh, el Prado, el Museo Nacional del Prado, es una entidad como su nombre, como su propio nombre indica, eh, nacional. Y eh, esta vocación de bueno nos lleva o nos. Eh, Digamos que apela a nuestra responsabilidad de estar en todos los lugares que sea posible. A través de estas fotografías, el visitante puede realizar un recorrido cronológico por las diferentes escuelas que componen el panorama artístico de la colección permanente del Prado desde el siglo XII hasta los primeros años del XX. La actividad está incluida dentro del programa para la innovación educativa, vivir y sentir el patrimonio. La iniciativa eh, servirá para acercar los fondos artísticos de la Pinacoteca al alumnado cortoés que podrá descubrir la historia de España y del arte occidental a través de estas reproducciones del Greco, Velázquez y Goya, entre otros grandes maestros. Queremos que los estudiantes sientan suyo todo este inmenso patrimonio que explica qué somos, cómo somos, por qué hemos llegado a ser así y cómo nos relacionamos con los demás. Además de acercar al alumnado y profesorado a las colecciones más representativas del Museo del Prado, el objetivo de la muestra es incorporarla como recurso educativo para el conocimiento y comprensión de los valores histórico-artísticos de los bienes culturales de nuestro país. La Junta celebrará en el Teatro Cómico la segunda semana del Flamenco. El bailaor Rafael del Pino Queco estrenará este jueves su nuevo espectáculo, un tributo al Campo de la Verdad. La Junta de Andalucía está celebrando desde hoy la segunda semana del Flamenco del Teatro Cómico Principal, que tendrá entre sus protagonistas a grandes figuras del género como el bailaor Rafael del Pino Queco o el guitarrista José Antonio Rodríguez. Rodríguez, en el formato de entrevista abierta habitual en el ciclo Encuentros en el Cómico, ha dialogado sobre su vida y su obra con la periodista Clara Ramírez Baum. Queco estrenará el próximo jueves su espectáculo homenaje Al campo de la verdad. Y tuve la suerte de, de mamar el flamenco desde chiquitito. No todas las personas pueden tener ese, 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 esa suerte y, y trato de representar en el espectáculo pues mi vivencia desde que empecé en una academia de, del barrio hasta el llegar al, al colofón de, de poder ser bailado y disfrutar del trabajo que hago. El elenco de Campo de la Verdad está compuesto por ocho artistas cordobeses. Además de Rafael del Pino, intervendrán los guitarristas Juanma Muñoz, El Tomate y Manuel Martínez, el percusionista José Prieto y Aurora Reguera con la flauta traversera. En el cante estarán Miguel del Pino, José Prieto y Carmen García Koski y como artista invitada, a la joven bailaora Sonia Monge. La Semana del Flamenco concluirá el sábado con una actividad dirigida a escolares de entre 6 y 15 años. Esa intención y esas ganas de llegar a los más jóvenes, pues lo finalizaremos el sábado con ese taller de dibujo en torno al flamenco para irle metiendo el gusanillo. Porque yo digo que para tú querer, entender y darte el, ese, ese pellizquito en el, en el estómago, hay que conocer los flamencos y mientras más jóvenes sean, y antes le llegue una nota de una guitarra, o, o un cante o un baile o... Ellos llegarán a tener esa sensibilidad que necesitamos proteger Como complemento a esta programación, se puede visitar también en el cómico la exposición Retratos al Límite. Se trata de un acercamiento al género de retrato figurativo de cuatro artistas cordobeses contemporáneos, Manuel Castillero, Luis Celorio, Ángel Correal y José Luis Muñoz. El grupo Altecoa Teatro va a representar en el Círculo de Amistad la obra Manuel Laureano, El Dandi de Córdoba, un texto homenaje a Manolete. La función del 3 de diciembre será de carácter solidario a beneficio de cuatro asociaciones asistenciales cordobesas. Al Tecoa Teatro estrenó Manuel Laureano el Dandy de Córdoba con motivo del 75 aniversario del fallecimiento de Manuel Rodríguez Sánchez Manoliti. El próximo 3 de diciembre, a iniciativa de la inmobiliaria Tu Casa Córdoba, la obra volverá al escenario, esta vez en el Círculo de la Amistad. ...la dirección y el guión corren a cargo... ...de la directora del grupo, Charo Flores... ...la obra se desarrolla en un patio cordobés... ...donde un grupo de mujeres y un hombre... ...acaban de regresar a casa tras asistir... ...al entierro del torero. Creo que va a ser un exitazo... ...con la obra que, que va a realizar nuestra amiga Chari Flores... ...que yo creo que estoy deseando de, de ver esa obra... ...y yo creo que va a ser un exitazo ¿no?... ...y, y que recordemos, yo desde aquí lo que hago... ...un llamamiento para que venga todas las personas que puedan... Y que Córdoba se vuelque, porque yo creo que Córdoba es muy solidaria y, y que entre, pues como digamos nosotros, ¿no? que se acabe, el, que pongamos el cartel de, de no hay billetes, ¿no? Para recordar lo máximo posible para, para estas cuatro fundaciones, ¿no? La recaudación irá destinada a cuatro asociaciones, Fundación Don Bosco, Asociación San Rafael de Alzheimer, Cota Cero y Caritas Parroquial de San Lorenzo Mártir. Las invitaciones se pueden retirar en tu casa Córdoba a cambio de un donativo de 15 euros. Además, se ha habilitado una fila cero para aportar donaciones a estas entidades a través de la web de la inmobiliaria. Nos despedimos desde el Centro de Recepción de Visitantes. El broche del informativo de hoy lo pone una exposición de 21 fotografías realizadas por Nerea Triviño, que promociona la gastronomía de Almería en el marco de la colaboración entre las asociaciones de hostelería Ostecor y Asal. Hasta mañana.